Hace muchos años, hice un curso universitario sobre la comunicación. Aprendí que una de las cosas más difíciles de comunicar es algo llamado la innovación. La innovación es una forma radicalmente nueva de ver algo, como pensar más allá de lo normal. Muy pocas personas pueden hacer eso. Ese es el problema con el que luchamos en este canal. Correos electrónicos llegan constantemente de personas que simplemente no pueden contemplar un mundo donde la gente deja a un lado todas sus ideas anteriores, sus valores, planes y prejuicios para empezar de nuevo como niños obedientes sentados a los pies de Jesús. Tan pronto como Jesús abre la boca, todos comienzan a gritar, «¡Pero eso no funcionará! ¡Eso no es justo! ¡Tengo una mejor idea!» Según mi conferencia sobre la comunicación, esta parte es común e inevitable. La gente hará eso y solo tenemos que aceptarlo. ¿Ves? Aquí es donde se vuelve más frustrante. Según como yo lo entiendo, y realmente es coherente con lo que leíamos en los evangelios, Jesús nos juzgará a ti y a mí para toda la eternidad sobre la base de si podemos dejar de lado esa reacción instintiva y de verdad dejar todas tus excusas. Sí, me escuchas, dejar todo atrás. Necesitas quebrantarte, someterte a su voluntad y a sus exigencias. Tu habilidad para callarte y exclusivamente escucharlo a Él es la prueba más obvia si de verdad tienes fe en Él o no. Y sin esa fe, seguramente morirás espiritualmente y eternamente. Imagínate cómo debió haber sido en los tiempos bíblicos, cuando Jesús de repente apareció. Un predicador itinerante sin credenciales, sin oficina central, ni siquiera una dirección para darle seguimiento. Decirle a la gente que renuncie literalmente a todo para convertirse en parte del reino eterno universal, donde Dios decide si vivimos o morimos, lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Sí, claro, vieron o tal vez incluso escucharon que hizo un montón de milagros, pero los milagros igual podrían haber sido arreglados y los líderes religiosos decían que los milagros solo habían sucedido porque él estaba poseído por el diablo. ¿Te imaginas lo difícil que habría sido hacer frente a todo eso? A menudo olvidamos que los lazos familiares también eran tan fuertes, tal vez incluso más fuertes que ahora. No había agencias de asistencia social a las que recurrir si económicamente las cosas no funcionaban siguiendo a este varón. Y los líderes religiosos, que prácticamente tenían el monopolio de la religión en ese tiempo, fácilmente podrían echarte fuera de las sinagogas, o tal vez incluso ejecutarte junto con Jesús si te atrevieras a dejarlo todo para seguirlo. En contraste, hoy tenemos estos cuatro libros en blanco y negro, bueno, en algunos casos negro, rojo y blanco, que nos explican exactamente cuáles fueron sus condiciones, y tenemos 2000 años de historia en que el mundo entero ha sido tan profundamente afectado por esas enseñanzas que medimos el tiempo desde el año en que nació. Algunos de los nombres más importantes, en realidad muchos de los nombres más importantes de la historia, han afirmado creer que realmente es el Hijo de Dios, que fue enviado aquí para decirnos cómo vivir. Bueno, está bien. Ya sé que por todas esas personas famosas y todas esas iglesias repletas y esos líderes de iglesias sobresalientes que dicen creer que Él fue enviado aquí para revelarnos la voluntad de Dios a la raza humana, no pueden encontrar tan siquiera uno que haga lo que le he pedido a la gente que haga aquí en este canal. Ninguno de ellos está dispuesto a renunciar a todo y escucharlo a Él. Pero no es porque no sea tan claro como la nariz en tu cara lo que le pidió a sus seguidores que hicieran. Así que no me culpes a mí. Él fue el innovador más grande al comunicarnos algo que llamó el reino de los cielos. En su sermón más famoso, Él dijo que lo que distinguiría a sus seguidores de los ciudadanos de todos los demás reinos de la tierra es que todos los demás se preocuparían por conseguir su comida y por conseguir ropa suficiente para mantenerse calientes en climas fríos, mientras que sus seguidores, los miembros de este nuevo reino,
simplemente repetirían las cosas que Jesús mismo dijo, enseñando a todos a unirse a este nuevo reino y descubrir a Dios, el gran proveedor. Dijo que si hacemos esto, el Creador del universo nos alimentará y vestirá en esta vida y también nos dará vida eterna. En otras palabras, no se trata de comenzar una nueva iglesia, ni arreglar las antiguas. No se trata de usar tu educación, tus recursos, tus talentos, amigos, familiares y conexiones. Se trata de que te olvides de ellos. Así es, dejarlos a todos y comenzar de nuevo como un niño, sin hogar, sin amigos, hambriento y sediento. Y luego, Él comienza a llenarte. Un poco para tomar aquí, algo de comer allá, algo para protegerte del frío, hasta que hayas formado una buena relación con Dios, donde tú eres simplemente el Hijo y Él es tu Padre. Una relación que es totalmente fuera de este mundo, en la que eventualmente pierdes todo interés en tus viejas formas de vivir y en tus viejas amistades. Naces de nuevo en un mundo nuevo, donde en compañía de otros que también están viviendo así, te encuentras en medio de una misión primordial en tu vida. Y esa misión es animar a todos en la tierra a vivir este mismo estilo de vida en preparación para su pronto regreso. Ahora bien, si has tomado la decisión de confiar en Él, entonces en esta etapa probablemente podrás comprender por qué nunca tuvo sentido apoyar al sistema viejo o el querer fusionar algunos conceptos de este nuevo reino con ideas políticas o religiosas para tratar de encajar en las agendas de los demás. Con Dios es todo o nada. Dios lo diseñó de esa manera. O tomamos el camino de Dios o el camino al infierno. Esta pieza en la construcción, esta misma pieza que fue rechazado por todos los demás líderes en todas las demás organizaciones, se ha convertido en la piedra angular de un mundo completamente nuevo. Mientras vivimos y caminamos en esta maravillosa revelación, poniendo ladrillo por ladrillo, comenzamos a aprender de lo que realmente se trata la vida. Podemos entender por qué nos pusieron aquí en este planeta y vemos cuán lamentablemente cortos queda la visión de los demás compromisos. Todos están condenados, incluso antes de empezar. A cambio, el nuevo reino está destinado a la grandeza eterna. El mundo avanza rápidamente hacia un enfrentamiento final entre los ciudadanos de este nuevo reino y aquellos que ahora tienen toda la tecnología, toda la riqueza, el poder y la respetabilidad de su lado. Cuanto más prediquemos esta maravillosa innovación, más ira sentirá el sistema. Hay algunas atrocidades realmente horribles que nos esperan adelante. Anímate, este reino que Jesús predicó es más que digno el morir por él. Este reino es lo único que quedará cuando todo el humo se disipe y el polvo se haya sentado. Este es el poderoso reino eterno de Dios y su justicia. Vamos a poder reírnos de la muerte cuando Él nos resucite para su gloria, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.